Jarl Sigurd, ya en vuestro sitio. Ah, te he extrañado. Sí, me has extrañado. Una o dos veces, ¿no? ¿Cómo? Has tardado en buscarme. ¿Acaso lo hacías para poder disfrutar de mi trono? Solo hice lo que me pediste. Y has matado a quienes te cuestionaban. Eso no ha sido así. Randvi te lo contará. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Mi querida esposa, ofrecida por su clan para pacificar mis ambiciones. Sí, seguro que ella me cuenta la verdad. ¿Qué te ha hecho esa bruja de Fulke? Serías totalmente incapaz de imaginar lo que he visto, lo que he averiguado. ¡Soy hijo de dioses! ¡Un señor de la guerra! ¡Un Marte romano! Sé quién soy, conozco mi destino y no me impedirás alcanzarlo. Hermano. Perdóname. Estoy agotado. Todo esto me ha dejado exhausto. Necesito aire. Ha estado así desde que volvió. Habla con él para que se calme. Lo intentaré. Mostrad todos vuestra alegría. Hoy tenemos un motivo para festejar. Nuestro Jarl ha vuelto. Esta noche comeremos y beberemos para celebrar su regreso. Y ahora os deleitaré con un... Basim, ¿quieres acompañarnos? Llegará el día en que pueda celebrar, pero la noche tiene un tinte melancólico. Prefiero quedarme en silencio con mis pensamientos. Lo entiendo. No te dejes abatir por el estado actual de Sigurd. Hablo de ti con gran afecto durante el viaje. Creo que sigue confiando en ti más de lo que es capaz de expresar. Igual que yo en él. Es evidente. Disfruta del banquete, Ivor. ¿Dónde ha ido Sigurd? Eres muy buena. ¿Dónde ha ido Sigurd? ¿Qué ves? Enseñaste bien a Tove. Pervivirás a través de ella. Aquí estás, hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado buscando. Sigurd. ¿Murió protegiendo mi honor? Eso afirmaba. Fue un idiota, pues. Mi honor no lo necesita. Es sólido como una roca e inmaculado. Le ofrecí una solución, pero... No hables más del pasado, ya quedó atrás. Entre el antes y el ahora hay un abismo profundo como la muerte. Me pusieron a prueba en un crisol de sangre y fuego, Eivor. Pero renací.
en mi agonía. Tal vez me creas menos de lo que era, pero te equivocarías. Soy más grande que antes. Mi cabeza es un manantial de profecías, visiones que me hablan de quién soy. Y por ello, he de estar agradecido por mi sufrimiento. Sigurd, te prometo que quiero entender, pero nada de lo que dices tiene sentido. Basim vio estas cosas en mí, y Fulke también. A pesar de su crueldad, no mentía. Soy más que el hombre que fui. Más que este bastón renqueante que ves ante ti. Mira mejor, Eivor. Mira en mi interior y descubre con tus ojos lo que vieron en mí. ¿No lo ves? ¿Mi yo grandioso? No, no sé de qué me estás hablando. Mira, así es la faz de un dios. Solo veo a mi hermano y más fiel amigo de nuevo entre los que lo aman y aprecian. ¿Dónde tiene que estar? Eres muy gentil, pero el pasado nubla tus ojos y en ese sitio ya no puedo mirar. Hace mucho que nuestros caminos se separaron. Vete. Quiero estar solo. Vuelve a mi festín y bebe por mí. Celebra los días venideros en mi nombre. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randvi. Debo darle la buena noticia. Alegro de verte. ¿Qué pasó ayer? Sigurd y tú desaparecisteis durante la celebración. Y al regresar fue directo a nuestra habitación sin mediar palabra. Estuvimos hablando. Le hice muchas preguntas, pero obtuve pocas respuestas. No puedo contarte más. Sigurd me culpa de todas las desgracias que le han sucedido, pero me niega el mérito de su rescate. No lo entiendo. Por lo menos te habla. Lo que es a mí no me dirige la palabra. ¿Y ahora? ¿Qué? Vengo por Sussex. Lo redujimos a cenizas para salvar a un hombre, pero ese hombre apenas es el que conocíamos. Eso parece. Basim, ¿has hablado con Sigurd recientemente? Hablamos con frecuencia. ¿Por qué? ¿Lo notas cambiado? ¿Como que ha perdido la ilusión o los sentimientos?
Yo diría que está más pensativo y encerrado en sí mismo. ¿Pensativo? Creo que te estás quedando muy corto. Habla como si escuchase a los dioses susurrándole al oído. Vivimos tiempos extraños entre gente aún más extraña, Eivor. Sigurd podría estar entre los bendecidos, pero quién sabe. Sin duda. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué sucede en Gloucestershire? Tal vez ya te hayas percatado de que Gunnar no está en su forja. Ha viajado a Gloucestershire en busca de una esposa. ¿Una esposa? Se ha enamorado. ¿Cuándo ha ocurrido? Cuando no se enamora nuestro estimado y romántico herrero. Pero la buena noticia es que quiere que lo acompañes. ¿Para buscarle una esposa? Y asegurarte de que no quede como un idiota. Supongo que considera que tu presencia reafirmaría su imagen. Bien, vigilaré a Gunnar, aunque solo sea para poder traerlo de una pieza. ¡Qué generosidad! Entonces dirígete al pueblo de Gloucester. Lo encontrarás allí. Debo marcharme. Te deseo. Me alegra que Basim haya regresado. Hay tanto que deseo seguir aprendiendo de él. Tengo que... Ve en paz.
Hola, ¿quieres que forje algo? Buenos días. ¿Está Gunnar por aquí? ¿O se ha ido sin decirme nada? Me llamo Rima. Gunnar es un buen amigo. Y me pidió que le llevase la tienda mientras él está fuera. Me alegro de conocerte, aunque se me hace raro ver la forja sin Gunnar. Bueno, me consta que tiene una razón de peso y muy hermosa para ausentarse. Por eso estoy aquí. Bueno, si Gunnar confía en ti, yo también. He de alabarte el gusto, entonces. Echa un vistazo a lo que tengo. ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Acabaste? Me largo. Adiós, Eivor. Así, cum sonat.
Préstame tus ojos. Estas aguas están llenas de peces. Ahí estás, Gunnar, y sonriente como hacía mucho tiempo que no te veía. Eivor, ya decía yo que ese olor me sonaba. Gunnar, con lo rápido que te marchaste ya pensaba que te habían llevado las Valquirias. Tan solo una, en realidad. Brigid, raíz de mi corazón, te presento a Eivor. Pocas mujeres son capaces de conquistar a Gunnar. Sí, me alegro de conocerte. ¿Cómo has encontrado una mujer en un lugar así? Vino al asentamiento a vender runas, pero no existe piedra más preciosa que ella. Me ofreció un intercambio. Una runa por un broche. Al final salí ganando yo, pero a ella le encanta esa cosita tan fea. ¿Tienes familia, Brigid? Sus padres fueron la última suma sacerdotisa y el último regidor. Murieron hace tiempo, pero el regidor actual cuida de ella. Si nuestras gentes van a unirse, me gustaría conocer a ese regidor vuestro. Una unión forjada con amor. Ven, vamos a buscarlo. Y no es culpa mía que ya haya oído hablar de ti. ¿Nos acompañas, Bri? Tim Jolch. Y tu bags of air sich o gumpas gilid. A te ivor gal clis laun. Bien, entonces no hay tiempo que perder. Con que el regidor ya conoce algunas historias de mis hazañas. No se las he contado todas yo. Los escaldos cantarán tu nombre durante años.
¿Y por aquí a los mercianos no les preocupan los vikingos? Vienen de todas partes para celebrar el Samhain. La mayoría están demasiado entretenidos para preocuparse. ¿Samhain? ¿Con que las raíces talladas son para celebrar esa tradición? Exacto. Son farolillos que espantan a los malos espíritus y guían a los niños a casa. Tienen un aspecto espeluznante. Llevémonos unos cuantos. ¡Ahí está el regidor! ¡Kinnon! Un buen líder que se ocupa de las necesidades de su pueblo. Preséntamelo cuando termine. Ya. Por ahora te presentaré a Tepter. Sus manos son resbaladizas como un pescado muerto, pero tiene buen corazón y será el sucesor de Kinnon. Tepter, esta es Eivor, mi líder. Ah, sí. Por cómo te describe Gunnar, creía... ¿Que llegaría a lomos de un caballo alado y curaría a enfermos y ciegos? Siempre exagera con sus cumplidos. Ah, más paganos agolpados a nuestra mesa. Espléndido. ¿Qué te trae aquí? Vengo a celebrar la boda de mi amigo y beber mi propio peso en cerveza. Y si más tarde surge una amistad, mejor todavía. ¿Y qué han hecho los daneses por Mercia? ¿Derrocar a reyes cristianos para entronizar a sus títeres? Esos títeres defienden vuestras tierras y llenan vuestras panzas. No pido gratitud, tan solo hospitalidad. ¡Manzanas! Eivor, tienes que probar la sidra. A ti te gusta la sidra, ¿no, Tepter? Tú debes de ser Eivor. Tepter, veo que ya le has dado la bienvenida. Llegas a tiempo para mi último Samhain. Tal y como habéis ordenado, en Gloucester acogemos a todos los paganos. Tepter, como rey de la cosecha... Te exijo que te saques ese rábano que tienes clavado en el culo. ¿Con qué vienes a conocer a la familia? ¿Antes de convertir a mi Bridget en la esposa de un herrero? Nos honrará acogerla en el clan del cuervo, pero vuestros verdes paisajes no tienen parangón. Ha llegado el momento de renunciar a mis tierras y a mi pequeña. Pero Gunnar es un buen hombre y habla maravillas de ti. Si me disculpáis, tengo asuntos que atender. Ah, sí, el altar. Aunque con tantos ladrones y fieras en el camino, podrías caer sirviendo a Dios. Kinnon, no necesito una escolta pagana. Sería una lástima partir tan joven, sin haber gozado siquiera del calor de unos muslos y el sabor de la sidra. En tal caso, por mi honor, no descansaré hasta devolveroslo sano y salvo. ¿Vamos, Tepter? Veo que estoy en desventaja. ¿Una danesa acudiendo a adorar a San Kennel? Dios plañirá. Mi enamorada me reclama, Eivor. Ah, si te apetece, esta noche celebraremos el embozo. Ve, os deseo una amistad forjada en hierro. Cuidado con el pueblo feérico y los demonios. Tengo que supervisar un enlace, oficiar una iniciación y sacrificar un cerdo. Procedemos, pues.
Samhain. Kynon es demasiado condescendiente con los paganos. Será lo primero que cambie como regir. Fuego y magia. Espíritus del aire. Gloucestershire se ha apartado de la luz de Dios. La gente necesita diversión, y más antes de que llegue el frío. Las fiestas traen calor y gozo. La luz de Dios no brilla menos en la noche. Pero el invierno es duro para los niños. Y verlos corretear... Alegra el corazón. ¿Hay sacerdotes en tu tierra? Conocí pocos, pero aprecié a aún menos. Aquí el paganismo no ha cedido terreno. La reforma soy yo. Son un rebaño que necesita mi pastoreo. ¿Cómo piensas liderar esa gran transformación? Se sentarán en la iglesia y daremos gracias a Dios por todos sus dones. Se acabaron los ídolos de madera y barro. ¿Pero quieres que recemos al ídolo de otro? ¿Es tu dios este San Kenelm? No, y no lo llamamos así. Solo está algo más cerca de la presencia del Señor. Tendido en un pasto bajo un zarzal, yacía el buen Kenelm, de origen real. ¿No es hermosa esta tierra, Eivor? Sí. Fíjate, el camino está libre de peligros. Tu compañía no es necesaria. El hombre bajo la máscara es más amable. Pero no te vas a deshacer de mí. Prometí a Kynon que aseguraría tu retorno y lo cumpliré. No entiendo esta forma de rezar, cristiana. Yo doy gracias a Odín de pie. ¿Por qué ensuciarse las rodillas? Así nos postramos ante Dios. Me he ensuciado las rodillas haciendo cosas peores. Parece la típica historia que me gustaría escuchar. Eivor, ¿qué estoy rezando? ¿Puedo mirar o me doy la vuelta? Señor, concede a tu humilde siervo el mayor de tus dones. Paciencia. No hará falta que interrumpa tu oración para protegerte, Tebder. Sin embargo, no dejas de hacerlo. ¿Qué estás mirando? ¿Ha pasado una liebre? Tebder, ponte a salvo. Busca un escondite. Ha estado cerca. Eivor, gracias. Me has salvado la vida. Menos mal que estaba para protegerte. Puede que Kynon tenga el don de la profecía. Caray, pezuñas hendidas, emisarias del propio Lucifer. Hay que devolver la gracia de Dios a esta tierra. Es más probable que la ermita ocupe su territorio. Señor, te damos las gracias por tu protección. Esto no es seguro. Dame un momento para rezar, Eivor. No te pido más. A no ser que quieras agradecer al pequeño mártir el festín de esta noche, deberíamos regresar a Gloucester. No soy un infante en el bosque al que proteger constantemente. Puedes ir sin mí. Le di a Kynon. Sí, sí, tu palabra. Cuando lo vea, le diré que me salvaste de las crueles dentelladas de esos colmillos diabólicos. Y Eivor, qué menos que invitarte a un trago luego. Si lo aceptas, estaré festejando con el resto. ¡Eivor! ¡Estás aquí! Aquí estoy. ¿Y bien? ¿Qué aventuras has vivido en mi ausencia? Acompañé a Tebder a la ermita de un santo cristiano. La ruta no discurrió sin incidentes. Nos atacó un jabalí singular. Odd, but path now usually south. To Debrivo. Pero guardasteis su piel. Veros a los dos tuvo que ser digno de admiración. Mantuve mi promesa, Kynon. El pollo desplumado de Tebder vive. ¿Contención, Eivor?
Me temía que perdieses el temple y le dieses una buena tunda al mozo. He tendido puentes entre gran parte de Inglaterra, Gunnar, y he sido paciente con gente peor que él. Necesito un trago. Prueba la sidra. Es de la anterior cosecha de manzanas. Skál. Skál. ¿Qué tipo de fechoría es este embozo al que me has invitado? Ni Gwiscalan fel ysbrydion yn creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester ofrece su excedente a los visitantes del más allá. Y si te vistes como uno, seguro que consigues algo. ¿A cambio de nada? Vaya, solo he visto cosas así en los festines. Te transformaremos en un animalejo y rebuznarás por las colinas pidiendo dulces y bebida. Esto no es un disfraz. Solo una capa y cuatro huesos. ¡Tonterías! Eres la viva imagen del espíritu del mar y Luid. ¡A embozarse! ¡Ya eres el mar y Luid! El espíritu que pide pasteles y cerveza cantando. No puedes quitarte la capa hasta que nos vayamos. La capa me la quedo, pero ni con un cuchillo en la garganta cantaré porque me lo digo. Gunnar, como no haya nadie más, di. ¡Truco o trato! A ver, ¿qué quieres? Ah, el Mar y Luid. De acuerdo, este año regalamos pasteles en lugar de cerveza. El Mar y Luid llama a mi puerta en este Samhain de luna llena. Dame dulces y caramelos, golosinas de las buenas. ¡Ja, ja! Toma, dulces para el Mar y Luid. Te los has ganado. ¿Estás interpretando el papel de espíritu burlón? ¿Ven los espíritus burlones? Porque los ojos de esta máscara son un horror. Una máscara y algunos dulces convierten en escaldo hasta alguien como tú. Que no voy a cantar, Gunnar. ¿Estás listo para rimar conmigo? Desde mi hogar, calle abajo, se ve un alma con un velo. Deambulando, llamo a tu puerta. ¿Dónde están mis caramelos? ¡Magnífico, sin duda! ¡Ah! Mozos bebidos asustando a los más pequeños. A través de la niebla nocturna. Eivor, guerrera poderosa, llamadora de puertas, conquistadora de pasteles. ¿Te está gustando saquear lo que se regala? Mira qué gran botín. Esta tradición no se puede perder. Bien. Oh, gracias a los dioses. Llevamos toda la noche esperando regalar esto a algún crío para poder salir de fiesta. Aquí tienes. Fíjate en estos pasteles. Dulces como la miel, Gunnar. Deberías ver esto. ¿Gunnar? Mis pasteles. Por eso, ninguno de vosotros debería andar solo por los bosques esta noche. Os quedaréis a la vista del árbol y del hombre de mundo, ¿sí? Sí, madre Modrondin. Sí, madre Modrondin. Mi corazón mera. Sé mis ojos, Sinin. El primero que me traiga una castaña dulce va a llegar un poco. He venido a rimar contigo. A
la luz del crepúsculo, veo una bestia encapotada. Es el Mari Luid que viene a visitar tu morada. Bien hecho. ¿Gunnar? Oh, maldito desertor. ¿Viste eso que me has llamado? Orejas de trapo y cojas a tus dioses falsos y te vuelvas a tu cuchitril roñoso. Hay que ser muy valiente o muy idiota para hablar así a alguien del clan del cuervo, muchacho. El nombre os hace justicia. Ratas con alas que solo saben robar. Te sacaré los ojos y se los daré de comer a tu dios. Gunnar, aquí somos invitados. Déjalo y sigamos con el embozo. Si quieres que te rompan la nariz, lo vas a conseguir. Christ, Centaur. Tendríamos que quemaros vivos a todos. ¿Seguro que no te quieres quedar en Gloucester? Saben divertirse a lo grande. ¿Nadie va a pensar en los niños? No te debo explicaciones, bruja. Thomas Fletcher, recuerda que yo te traje al mundo y te limpié la sangre de tu madre de la cara. Vigila esa lengua. Deja que vea esa pierna. No es nada. Cuidado con el viejo. Lleva encima heridas de muchos inviernos. Sin lo que es. Modron's a compass to patch this land. Tu ayuda es bienvenida. Los hombres se bañan en cerveza durante el Samhain. Pero temo por la frágil paz cuando Tepder sea regidor. Dean of Fall. Regardless of who's el poor. Ese hombre te llamó bruja. Lidero a los que respetan los viejos ritos en Gloucestershire. Pero ofrezco mi saber de sanadora a ambas orillas. Gwenith, cariño, vuélvete a casa y tráeme el ungüento de ajo. ¿Y los gusanos? ¿Vamos a limpiar o a cortar, madre? Sí, tráete también los gusanos, por si acaso. Corre, hija. Prometo no cortar nada hasta que vuelvas. ¡Air, dame fuerzas! Mam Modron es known a mi humor towish Gudrun. Me alegra que encuentres tan graciosa mi herida mortal. Vete, Eivor. Diviértete y descarga de tensión la espalda de Tender. Modron, si no salva su pierna, no pasa nada. Lo entenderé. A la pierna no le va a pasar nada. Pero no hay medicina en toda Inglaterra que detenga sus desvaríos. No hago milagros. Acuérdate, Eivor. Son espinas.